Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies todos los que están sentados y le dé un fuerte aplauso al Señor para recibir al evangelista del Señor. Amén. Nuestro hermano Moisés Santana. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en este lugar. You've got a hand. Que Dios le continúe bendiciendo. May the Lord continue to bless you. Que el Señor le continúe bendiciendo. May the Lord continue to bless you. Es para nosotros, it's our honor, de estar en este lugar. To be in this place. Le damos gracias al Dios del cielo. We give God of the heaven, the Heavenly Father. Al evangelista Roberto Lavoy. Evangelist Robert Lavoy. Su ministerio y su directiva. His ministry and his board. Por tenernos en esta noche aquí. For having us here tonight. Reciban saludos de mi amada esposa. Receive greetings from my beloved wife. Nuestra hermana Luz Jasmine Santana. My sister Luz Jasmine Santana. Reciban saludos de la iglesia que pertenecemos. Also the church I belong to. La iglesia de la vecindad. Church, Block Church. La ciudad de Filadelfia, Pensilvania. City of the Philly. Sabemos que llevan desde esta mañana aquí. Well, you guys been here since this morning. Si me dan 30 minutos para pentecostales. You give me 30 Pentecostal minutes. Sí. Es que me tengo que desquitar los 15 que me quitaron ahorita. I gotta take my 15 minutes back. It took from me. Sí. Pero le damos gracias al Señor. We thank the Lord. Gracias a Roberto, mi amigo. My friend, Roberto. Si usted lo sabe, Pastor Roberto ha sido mi amigo más de 12 años. He's been my friend over 12 years. Actually, 15. Yeah. 15 years. Amen. 15 años. Entonces, yo le dije, me tiene que obedecer hoy. I said to him, you got to obey today. I didn't ask him to translate. No le pedí traducir. I told him he had to translate. Le dije, tienes que traducir. De vez en cuando acusa la autoridad de Dios. Sometimes we got to use God's authority. Libro de Jueces, Book of Judges, capítulo 6, chapter 6, versículo 25 en adelante, verse 25 and on. Jueces, capítulo 6, Judges, chapter 6. Conmigo anda también el ministro Gaby Sepúlveda. With me also, Minister Gaby Sepúlveda. La parte de atrás. In the back. Un ministro que Dios está levantando para este tiempo. A minister that God is rising this time. Amen. Jueces capítulo 6. Judges chapter 6. Si lo tiene, grite amén. If you have a shout, amen. Si que está a tu lado no tiene Biblia, comparta con la escritura. Can you share your scripture with somebody that doesn't have one? Amén. Amen. Versículo 25 en adelante, se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la juventud, dice: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Then the Lord said to him, Take your father's bull, and the second bull 7 years old, and pull them down to the altar of the hill that your father has, and cut it down, the Asherah that has beside it. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. And build the altar in the Lord God on the top of the stronghold here. The stones lay in due order, then take the second bull and offer it as a burnt offering with the wood of Asherah that you shall cut down. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo de hacerlo de día por la familia de su padre, y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. So Gideon took the 10 men, his servants, and did as the Lord had told them. But because he was too afraid in his family, and then the men of the town to do it by day, and he did it by night. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar. When the men of the town edificado. When the man of time rose early in the morning, behold, the altar of Baal was broken down, and the sheep beside it was cut down. The second bull was offered on the altar that had been built. Y se dijeron unos a otro, ¿quién ha hecho esto? Y buscaron y inquirieron. Le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás. And they said to one another, who has done this thing? And after they had searched and inquired,
They said, Gideon, the son of Joash, has done this thing. Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Then the man of the town said, Joash, bring on your son that may die. He has broken down the altar bale and cut down the Asherah beside it. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. But Joash said to all who stand against him, will you contend with for Baal or will you save him? Whoever contends for him shall be put to death by morning. If he is a god, let him contend for himself, because the altar has been broken down. Y toda mano arriba, todos ojos cerrados en esta noche. All hands up and eyes closed. Lloremos a la presencia del Señor. Let us pray to his presence. Padre Santo, Dios bueno, Dios de gracia, misericordia, te doy gracia en esta noche por el privilegio que me otorgas una vez más de hablar de ti, de hablar de tu grandeza. Una vez más te pido, no quiero hablar mis conceptos, no quiero hablar mis opiniones, quiero hablar tu palabra, tu revelación. Este pueblo no me vino a escuchar a mí, te vino a escuchar a ti. Por tanto, te pido que unja mi labio como canal de bendición para poder transmitir esta revelación. Y mientras yo predique, que tú salve, que tú sane, que tú libérate, que tú restaure, que tú cambie la tristeza en alegría y el llanto en baile, y que esta palabra marque la vida de alguien en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, alguien grite amén por Somebody eso. Shout amen. Pueden tomar así. You may be seated. Amen. En los minutos que Dios nos dé, in the next few minutes that God allows us, a little lower, un poquito más bajito. Quiero hablar bajo el tema. I would like to speak to you in the title. Decisiones. Decisions. Dile el que está a tu lado, decisiones. So the next person next to you, decisions. Soy de los predicadores. I'm one of the preachers. Que me gusta desarrollar una palabra. I like to develop a word. Y la palabra de hoy va a ser decisión. And today's word is decisions. ¿Qué es decisión? What is decisions? El diccionario declara. The dictionary declares. Que decisión es. Decision is. Una conclusión o resolución. A resolution or conclusion. Después de una consideración. After it's been considered. Lo repito. I repeat it again. Una conclusión o resolución. A resolution or a conclusion. Después de una consideración. After it has been considered. Número dos. Number two. Es la acción o el proceso. Is the action and the process. De decidir algo. To decide upon something. O resolver una pregunta. Or resolve a question. Es un juramento formal. Is a judgment or sworn in, a formal sworn in. Es la habilidad de tomar decisiones rápida y con confidencia. Is the ability to take quick decisions and with confidentiality. Si usted no sabe. If you don't know, hay pasos para tomar una decisión. There are steps to take a decision. Número uno, number one, tienes que identificar el problema. You must identify the problem. Número dos, number two, tienes que agarrar la información necesaria. You must grab necessary information. Número tres, number three, tienes que identificar las alternativas. You must identify all alternatives. Número cuatro, number four, tiene que pesar la evidencia. You must weigh the evidence. Eso significa la causa y el efecto. That means the cause and effect. Número cinco, number five, tienes que tomar unas de esas alternativas. You must take one of those alternatives. Número seis, number six, tienes que tomar acción. You must take action. Y número siete, number seven, tienes que volver a ver tu decisión con las consecuencias. You must face consequences once again. Alguien dijo en una ocasión, somebody said, once said, la decisión más difícil que hacer, the greatest or hardest decision to make, es especialmente, especially cuando tienes que escoger, when you gotta choose, dónde debe estar, where you gotta be at, y dónde quieres estar, where you wanna be at. Lo voy a repetir. I'm gonna repeat it. La decisión más dura de hacer, the hardest decision to make, es escoger dónde tú quieres estar, is to choose where you wanna be at, y dónde debe estar, or where you got to be at. El dilema de esta generación, today's dilemma, es que muchos escogen dónde quieren estar, many wanna choose where they wanna be at, pero no dónde deben estar, not where they're supposed to be at.
Lo repito una vez más. I repeat it once again. Ustedes escogen donde quieren estar. You choose where you want to be at. Donde te sientes ver estar. Where you feel like you want to be at. Pero no donde debe estar. Not where you're supposed to be at. Alguien diga decisiones. If somebody said decisions. Otra persona dijo en una ocasión. Another person once said again. No hagas una decisión permanente. Do not make a permanent decision. Por una emoción temporaria. For a temporary emotion. I'm going to try to preach this in here. Mi tercer autor declara y dice. My third author declares and says. Personas sin éxito. People without success. Hacen decisiones basadas en la situación actual. Make decisions on the actual situation. Personas exitosas. Successful people. Hacen decisiones basadas donde quieren llegar. Make decisions where they want to go. I'll preach to us, hallelujah. Personas exitosas, successful people, hacen decisiones, make decisions, basadas a donde quieren llegar, based on where they want to reach. Ay, gracias, Señor. Mi próximo autor dice. My next author says. Antes de hacer una decisión final, before you can make a final decision, piensa lo que vas a hacer, think what you're gonna do, y pregúntate, and ask yourself, si vale la pena, if it's worth it. Mi próximo autor dice. My next author says. Si sigues haciendo decisiones de joven. If you continue to do young decisions. En tu vida adulta. In your adult life. Solo puedes esperar resultado de joven. You can only expect youthful results. Lo voy a decir una vez más. I'm going to say it once again. Si sigues tomando decisiones de joven. If you take continue to youthful decisions. En vida adulta. In adult life. El único resultado que puedes tener. The only result you receive. Es resultado de joven. It is a youthful result. Y mi último autor dice. My last author says. Tienes que llegar al punto. You must reach the point. Donde tienes que realizar. When you gotta realize. Que algunas personas. With some people. Se pueden quedar en tu corazón, pero no en tu vida. They can remain in your heart, but not in your life. Ok, vamos a predicar ahora. Let us preach now. Tienes que llegar al punto. You must reach the point. Que hay personas. That there are people. Que se pueden quedar en tu corazón. They can remain in your heart. Pero no se pueden quedar en tu vida. But they cannot remain in your life. After this conference, después de esta conferencia, you gotta tell two or three people. Dile a dos o tres personas. I love you. Te amo. But you can't stay in my life. Pero no te puedes quedar en mi vida. Decisions. Mientras escribía esto, while I was writing this, me di de cuenta. I've noticed que todo es una decisión. That everything is a decision. Desde que te levantas, since you get up, hasta que te acuestas, till you lay down. Cuando te levantas, when you get up, tienes que decidir qué vas a comer. You gotta decide what you're gonna eat. Tienes que decidir qué te vas a poner. You gotta decide what you're gonna wear. Todo es una decisión. Everything is a decision. Pero ¿sabes lo que pude entender? You know what I could understand? Que nosotros conocemos. We all know. La hora que nos vamos a la cama. The hour that we're gonna lay down. Pero no sabemos la hora que quedamos dormido. But the hour that we rest or fall asleep. You know the time you go to bed. ¿Sabe la hora que te acuestas? When you go to bed. Cuando vas a la cama. You don't know the time you fall asleep. No sabe la hora que te duermes. That's a mystery. Eso es un misterio. Waking up. Levantarte is a mystery. Es un misterio. The person that wakes you up, la persona que te levanta, is God. Es Dios. But it's your decision. Pero to get out of bed. Tu decisión salirte de la cama. Hay jóvenes que Dios ha despertado, that God has raised, pero up, no han salido de la cama todavía. ¿Puedo predicar de verdad aquí? ¿Cuándo vas a tomar la decisión? Ya Dios te restauró. Ya Dios te libertó. ¿Cuándo te vas a despertar? Sacude que está a tu lado. Dile, me salgo de la cama.
Me salgo de la cama. Me salgo de la cama. Él ya me sanó. He already healed me. Él ya me libertó. He already freed me me out. Voy a salir. I'm gonna get out. Decisiones. Decisions. Let me hurry this up. Voy a apresurarlo. ¿Sabe quién tuvo que tomar la primera decisión? Do you know who had to take the first decision? Dios. God. Dios crea. He creates el primer adorador celestial. The first celestial worshiper. Lo crea. He creates him a son de música. Through music. Pero no tiene imagen. But he has no image. Y todo lo que no tiene imagen y semejanza, everything that has no likeness or image, fracasa en adoración. Fails in worship. Vamos para acá. Let's go over here. You're not ready for me yet. Usted no está listo para mí. Everything that does not have his image or likeness, lo que no tiene imagen o semejanza, fails in worship. Fracasa en adorar. Because when you worship without image and likeness, cuando adoras en imagen y semejanza, you think it's all about you. Piensa que solamente es de ti. Because Lucifer looked at himself. Lucifer se miró el mismo. But when you have image and likeness of God, cuando tienes imagen y semejanza de Dios, you know your worship goes to him. Tú sabes que su adoración va a él. So listen. Escucha, escucha. So, el primer adorador, the first worshiper, él lo hace con música. He makes him with music, sin imagen y semejanza, without image or likeness, y fracasa. And he fails. So, ahora Dios dice, now God says, tengo una decisión que hacer. I have a decision to make. Tengo que crear otro adorador. I must create another worshiper. Come on. El primero, the first one, lo hice con sonido. I made it with sound. El segundo lo voy a hacer en silencio. And the second one, I'll make it in silence. No quieren que yo predique esto aquí todavía. You don't want me to preach here? El primero lo hice spirit. The first one I made it spirit. Este lo voy a hacer del polvo. I will make this one from the dust. Míreme ahora. Look at me now. Porque tienes que leer la escritura pausadamente. You must read the scripture in pause. El primer hombre no fue creado de la tierra. The first man wasn't created from the earth. Fue creado del polvo. He was created from the dust. Predicador, preacher, es lo mismo. It's the same thing. No, no. ¿Sabe lo que es el polvo? Do you know what is dust? Lo que la tierra rechaza. What earth rejects. Lo que la tierra no quiere, what the earth doesn't want, lo agarra Dios. God grabs it. Y Dios pone unción. And he puts anointing. Y Dios pone poder. He puts power. Y Dios pone imagen. And image. Y Dios pone semejanza. And likeness. Y Dios pone ministerio. Ministry. Lo que la tierra no quiere, what the earth doesn't want, Dios lo quiere. God wants it. So, se tiene que tomar. He must take it. Una decisión. He must take a decision. Lo voy a hacer del polvo. I'm gonna make him from the dust. Y le voy, aleluya, poner mi imagen. And I will play him my image. Y mi semejanza. And my likeness. Y le voy a dar una autoridad. And I'm gonna give him an authority. ¿Sabes cuál fue la autoridad que Dios le dio al hombre? You know what's the authority that God gave man? Ponerle nombre a las cosas que no tienen nombre. To place name to things that have no name. That's powerful. That was for you. That's it. Eso es para ti. Ponerle nombre. Place a put a name a las cosas que no tienen nombre. On things that have no name. Yo vengo a decirle a esta generación. I came to tell this generation. Dios no ha dado el poder. God has given us the power. De ponerle nombre. To name a las cosas que no tienen nombre. Things that are nameless. Alguien grite decisión. Tell somebody decisions. Dios tomó una decisión. God made a decision. ¿Sabe quién tomó una decisión? You know who else made a decision? La primera mujer. The first woman. Tomó una decisión de comer. She made a decision to eat. Ay, gracias, Señor. Thank you, Lord. Me gusta esta historia. I like this story. Porque el diablo, because the enemy, comenzó una conversación, began a conversation with Eve. Y la decisión de ella fue responder. Her decision was to answer back.
Tienes que entender algo de Satanás. You must understand something from Satan. Él siempre te da una media verdad. He always gives you a half truth. Y una media verdad. And a half truth. Sigue siendo una mentira. It's still a lie. They're not ready. Se lo pruebo. I'll prove it to you. Aquí viene la verdad. Here is the truth. Si come del fruto, if you eat from the fruit, se te abre los ojos. Your eyes shall be open. Esa fue la verdad. That was the truth. La mentira. The lie. Y será como Dios. And you shall become like God. El problema de esta generación. Today's generation's problem. Es que escuchan la primera parte de la conversación. They hear the first part of the conversation. Y no escucha la segunda parte de la conversación. They don't hear the second part of the conversation. So ella tomó una decisión. She made a decision. ¿Sabe quién tomó una decisión? You know who else? David. David. David tomó una decisión. They made a decision. Cuando llega el reinado. When he arrives to his kingdomship. Él hace una pregunta. He makes a question. ¿Dónde está el arca de Jehová? Where's God's covenant ark? Porque él hace la pregunta. He makes the question. Porque Saúl también tomó una decisión. Also Saul made a decision. De nunca buscar el arca. To never find the ark. Saúl reinó. Saul reigned 40 años. 40 years sin presencia. Without presence. La pregunta es. The question is. ¿Cuándo perdieron el arca? When did they lose the ark? Pues la perdieron en el libro de Samuel. They lost it in the book of Samuel. Cuando fueron a la guerra. When they went to war. Y perdieron la batalla. And they lost the battle. Alguien dijo. Someone said. Vamos a buscar el arca ahora. Let's go look for the ark now. En otras palabras. In other words. Estaban usando el arca. They were using the ark. Como una caja mágica. As a magic box. ¿Sabe lo que sucedió? You know what happened? Los filisteos. The Philistines. Robaron el arca. Stole the ark. Vinieron noticias a donde Eli. News came to Eli. Le dijeron Eli. Said Eli. Tus dos hijos. Your two children. Murieron. Died. Y él se quedó tranquilo. And he was at ease. Pero cuando le dijeron. When they told him. Se llevaron el arca. They took the ark. La Biblia dice. The Bible says. Que él cayó para atrás. That he fell back. Y se mató. And killed himself. Porque donde no hay gloria la gente muere. Where there's no glory people die. Donde no hay presencia del Señor, Lord, la gente se muere. Yo rehuso ser una generación que no caiga en la presencia del Señor. Yo rehuso que se levante una generación que no tenga la presencia. No presence. Ahora, now, los filisteos. The Philistines se llevan el arca. Take the ark. Saúl llega a ser rey. Saul become a king. Y nunca fue y buscó el arca. He never went back to search for the ark. Pero cuando llega David, when David arrives, David dice, he says, yo no puedo reinar sin gloria. I can't reign without glory. Yo no puedo cantar sin gloria. I can't sing without glory. Yo no puedo danzar sin gloria. I can't dance without glory. Solo primero que hace David. The first thing David do. ¿Dónde está el arca del pacto? Where's the ark of the covenant? We gotta bring the glory back to the house. Hay que traer la gloria al arca. Habrá una generación. Is there a generation? Que diga. That says. En nuestro servicio. In our services. Tiene que ver gloria. There's gotta be glory. En nuestro congreso. In our tiene que ver gloria. There's gotta be glory. En nuestras predicaciones. In our preachings. Tiene que ver gloria. There's gotta be glory. Escuchen. Listen. David va. David goes back. Dice, vamos a buscar el arca. And he says, let's go search for the ark. Ministro. Ministers. La voy, escuche. La voy, listen. Él tiene he has una buena intención. A good intention. Pero un método incorrecto. But an incorrect method. Porque cuando él fue a buscar el arca. When he went search for the ark. Y la agarró. And he grabbed it. La trajo. He brought it back. Como los filisteos lo atraían. As Philistine brought him back. La montó. He placed it. En un carro. On a car. Con dos asnos. With two axes. Buenas intenciones. Good intentions. Métodos incorrectos. Incorrect methods.
Míreme ahora. Look at me now. Yo se lo decía a los muchachos esta mañana. I was telling the young people this morning. La iglesia, the church, no necesita, does not need, ninguna estrategia del mundo, any worldly strategy, para provocar la gloria, to provoke the glory. Okay, me voy a predicar eso solo. Aleluya. I'm going to preach that to myself. Consejero de joven, youth counselor, pastor de jóvenes, youth pastor. La iglesia no necesita ninguna estrategia satánica. The church does not need no strategy from the Satan para traer, to bring back, la presencia del the Señor. The presence of the Lord. So ¿qué hace David? David, what does he do? Trae el arca. He brings the ark. Encima de animales. On top of animals. Y él estaba danzando. And he was dancing. Y él brincaba. And he jumped. Lo voy a repetir. I'm going to say it again. David estaba danzando. He was dancing. Y la forma era incorrecta. And the form was incorrect. I wish I had a church with me. Ojalá tuviera una iglesia conmigo en esta noche. ¿Tú sabes cuántas personas, you know how many people, danzan, hablan lengua, dance and speak in tongues, y su vida no está como Dios quiere que esté, and their lives are not how God wants it to be? ¿Sabe lo que sucedió? You know what happened? Escuche, listen. David está danzando. David is dancing. Y los bueyes, and the bulls, comienzan a tropezar. They begin to stumble. Ay, gracias. Thank you. Y el arca se iba a caer. And the ark was about to fall over. Y un hombre llamado Usa, and a man named Usa, extendió su mano, reached out, tocó el arca, touched the ark, y se murió, and died. ¿Sabe por qué? You know why? Porque donde se mal usa la gloria, where you misuse the glory, gente inocente muere, innocent people die. Okay, ellos no quieren que yo predique esto aquí. They don't want me to preach right here. ¿Tú sabes cuánta gente está muerta en la iglesia? You know, no por culpa de ellos. It wasn't their fault. Es por culpa de los ministros. Que están usando la gloria. Using the glory. Mal usada. Misuse. Se nos está muriendo. They're dying. Porque no estamos cargando la gloria. Because we're not carrying the glory. Tenemos que cargar la gloria. As we're supposed to carry it. Innocent people, gente inocente, dying, muriendo, because ministers, porque estos ministros, are doing malpractice, haciendo mal práctica, gente inocente muriendo, innocent people dying. Ahora, now, David se asusta, David gets scared, porque Dios, David conocía el Dios de brinco. David knew the God that you jump with, pero no el Dios que mata. Not the God that kills. Esta generación, this generation, conoce el Dios del brinco. They know the God that jumps. I'm going to preach that. Conocen el Dios de la gracia. Se me fueron algunos, aquí estamos bien. Conocen el Dios del reino. Pero el Dios que yo sirvo todavía tiene azota. El Dios que yo sirvo todavía corrige. El Dios que yo sirvo todavía saca el fuerte. Hello, estamos aquí. Are we here? ¿Qué hace David? What does David do? David se asusta. He gets scared. Minister Isaiah. Isaiah, Minister Isaiah. Y David dice, and he says, alguien tráeme los libros. Can somebody bring the books? ¿Cómo fue que Dios dijo? How did God say so? Que hay que cargar el arca. That we must carry the ark. Tell your neighbor. Dile a tu vecino. You got to go back to the book. Tienes que regresar al libro. Get off Facebook. Salte del Facebook. Get off Twitter. Salte de Twitter. Go back to the book. Regresa al libro. The book will tell you. El libro te dirá. What you gotta do. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sabe lo que hace David? You know what David does? Tráeme el libro. Bring back the book. Y comenzó a leer. And he began to read. Okay. Okay. El problema fue. The problem was. Que Dios dijo. God said que los levita, that the Levites, que los levita tenían que cargar el arca. The Levites had to carry the ark. So,
So vamos a levantar una tienda. Let us rise a tent. Y tenemos que santificar a los levitas. We must sanctify the Levites. Lo voy a repetir suave. I repeat it slowly. A los músicos hay que santificarlo. We must sanctify the musicians. A los cantantes hay que santificarlos. The singers, we must sanctify them. Esto no es agarrarle el micrófono simplemente. We don't have just grabbing the mic. Esto es que esté santificado. You must be sanctified. Cuando David hizo todo lo correcto. When David did all the correct things. Entonces dice que danzaba como un cordero de la manada. Then he jumped as a mourning sheep. Decisiones. Decisions. ¿Sabe quién tomó decisiones? You know who else made a decision? Los llaman cuatro lepros. They call the four lepers. En segunda de Reyes. Second of Kings. Isaiah, vente para acá. Isaiah, come here. Gabi, vente. Gabi, come here. Cuatro lepros. Four lepers. Cuatro. Que estaban. They were at. En un lugar. The place. Y dijeron. And said. Si nos quedamos aquí. If we remain here, vamos a morir. We shall die. Si vamos a donde nuestro pueblo, if we go back to our people, vamos a morir. We will die. Si vamos donde están nuestros enemigos, if we go to our enemies, a lo mejor tendrán compasión. They may have compassion upon us. Pero si no, but if not, vamos a morir. We shall die. So, si veo las tres partes, if I see the three parts, en las tres partes dice muerte. In all three it says death. Pero si voy a morir, but if I'm gonna die, voy a morir intentando ver la gloria. I'm gonna die trying the glory. Gracias por los dos que están aquí. The two that are here. Ellos se levantaron. They rose up y comenzaron a caminar. And they began to walk. Y comenzaron a caminar a Samaria. They walked to Samaria. La Biblia dice, the Bible says, que los de Samaria, the Samarians, dijeron, said, nos tenemos que salir de aquí. We must leave out of here. Porque viene un ejército. The great army is on the way. No era un ejército. It wasn't an army. Eran cuatro leprosos. It was four lepers. Que tomaron una decisión. They made a decision. De creerle a Dios. To believe in God. ¿Dónde está la generación? Where is the generation? Que le cree a Dios. That declares. Que le cree. They believed. Creyeron. In God. En Dios. Mira lo que sucedió. Look what happened. Cuando llegaron a Samaria, when they arrived to Samaria, los enemigos se fueron. The enemies flee. Y le dejaron, and they left, comida, food, oro, gold, ropa, clothing. En otras palabras, in other words, si tú tomas una decisión, if you make a decision, de creer a Dios, to believe in God, el diablo tiene que soltar lo tuyo. He has to let go what belongs to you. Ok, gracias por lo que estamos aquí. Thank you for those who are here. Yo declaro, I declare, que todo lo que el diablo ha aguantado, what heaven has held back, después de este congreso, after this summit, él lo tiene que soltar. He has to release it. Él lo tiene. He has to release it. ¿Sabe lo que sucedió? You know what happened? Ellos comenzaron, they began to, a comer, eat, a vestirse, to get dressed. Y uno dijo, one of them said, estamos mal. We are wrong. Porque nosotros tenemos abundancia. We have abundance. Pero nuestro pueblo se está muriendo de hambre. But our people are dying of hunger. ¿Sabe que esta generación es bien egoísta? You know this generation is very selfish. We carry so much presents. Cargamos tantos regalos. For what? ¿Para qué? Presents. Regalos. Presencia. Oh, presencia. For what you want presence. ¿Para qué tú quieres presencia? If you're not sharing it with anybody. Si no lo compartes con nadie. ¿Para qué quieres gloria? What do you want glory for? Si no la compartes con nadie. If you're not sharing it with anybody else. Oh, you want some numbers? ¿Quieres algunos números? Here we go. Aquí vamos. You ready? Aquí vamos. Bajito, pianita, que esto va a estar bueno. Hello, hello. 95% de los cristianos, of Christian people, que brincan, that jump, saltan,
jump. Y hablan lengua. And speak in tongues. No se han ganado una alma para Cristo. They haven't won one soul for Christ. Oh, you want to be a world changer. Tú quieres ser un trastornador del mundo. But you can't even preach to yourself. No puedes predicarte ni a ti mismo. You want to change the world. Quieres cambiar el mundo. Start with your family. Comienza con tu familia. Start with your friends. Comienza con tus amigos. We're selfish. Somos egoístas. Tú no lo ves. You don't see them? Dame más. Give me more. Dame más. More. ¿Para qué? For what? Si no puede con lo que tiene. You can with what you have. Uno dijo, one of them said, we cannot stay here with this blessing. No podemos quedarnos con esta bendición aquí. We have to share. Tenemos que compartirla. ¿Sabe para qué Dios te bendice? You know what he blesses you for? Para que bendiga a otro. So you could bless somebody else. That's good. You better put that on Facebook. Ponlo en Facebook. So ahora, now, ellos van, they go, a donde su pueblo. To back to the people. Cuatro leprosos. Four leopards. Cuatro hombres. Four men. Que fueron desechados de la comunidad. They were rejected by community. Fueron los que trajeron la bendición. They brought back the blessing. Eso fue para nosotros, ellos no están preparados. Us, porque Dios siempre te va a llevar a lo que te rechazaron. To where the people rejected you from. Date de cuenta. Notice que tu mejor mensaje será para la persona que habló de ti. Ay, gracias por lo que estamos aquí en este día. Dios siempre te va a usar para que bendiga to bless el que te rechazó. The one that rejected you. Ahora escuche. Now listen. Ellos vienen. They come. Ellos dicen en Samaria hay alimento. There's food in Samaria. Todos salieron para Samaria. They went on to Samaria. Pero dice que todo el pueblo celebró. Oh, the people celebrated. Come. Varón, vente. Brother, come. Vengase. Comenzaron a celebrar. They began to celebrate. Todo. Celebrate. Tú eres dominicano, varón. Aleluya. Ustedes se están riendo. You laughing. Y no sabe todavía la revelación. You don't know the revelation yet. Entre medio de la celebración. In the midst of the celebration. Hay cuatro leprosos. There are four leopards. Porque cuando hay gloria en la casa, when there's glory in the house, tú no miras el defecto del otro. You don't look at people's defects. Ay. Cuando hay gloria de la casa, when there's glory in the house, tú no miras la caída de otro. You don't see anybody's cuando fall. Hay gloria en la casa, when there's glory in the house, se me fueron la gente aquí. ¿Qué está pasando? Where are the people here? Cuando hay gloria, when there's glory, tú te regocijas. You rejoice. Ellos tomaron. They made una decisión. Puede sentarse. A decision. Déjame llegar a mi texto y voy a concluir. Let me go back to my text and I will conclude. En mi texto. In my text. Escuche. Listen. Dios le dice a Gedeón. You can start playing. God said, Gideon. Gedeón. Gideon. Necesito. I need. Que derribes el altar. For you to bring down the altar. De tu papá. Your father's altar. Míreme. Look at me. Necesito que derribe. I need you to tear down un altar, an altar que lleva años ahí. That has been, it's been there for years. Necesito. I need que derribe for you to tear down el mismo programa que lleva años ahí. The same program that's been right there. Necesito que derribe. I need you to tear down la rutina. The routine que lleva años ahí. That has been there for years. Ahora, now, Dios le dice, God says, necesito que derribe el altar. I need you to tear down the altar. Y me levante uno a mí. And raise one for me. Escuche. I'm trying. Voy a tratar. Escuche. Listen.
derribar, to tear down, lo que papi edificó. What dad edified. Tú quieres, you want, que yo rompa, for me to tear down, un altar de religión, a religious altar. Pero eso lleva 40 años ahí. But it's been there for 40 years. Eso lleva 60 años ahí. It's been there for 60 years. Y nadie se ha atrevido. No one has dared. A romper. To tear down. Con ese altar. That altar. Espérate, Dios. God, wait a minute, God. Tú sabes. You know. Here we go. Aquí vamos. Tú sabes. You know. Que eso me puede costar la vida. That the cost, that could cost my life. I'm staying right here, then. Lo digo acá. You're telling me to do something. Me dices que haga algo. That can cost me my inheritance. Que me costará mi herencia. I can be sent away from my house. Puedo estar fuera, enfermo de mi casa. They can kick me out of my house. Me pueden empujar de mi casa. If I break this religion. Si rompo esta religión. ¿Qué tú me estás diciendo? What are you telling me? Romper con un programa. To break a program. Que lleva más de 100 años. That's been there for 100 years. Dios. God. Hey, me pueden botar de la iglesia. They can kick me out of church. Me pueden poner en disciplina. They can put me in discipline. Se me fueron la gente aquí. Where they at? Where they at? Where they at? I'm trying to preach this because in our churches, en nuestras iglesias, there's too many altars. Hay muchos altares that have been built, que han sido creados. That has to be broken. Que tienen que ser quebrantados. What you telling me? ¿Qué tú me dices a mí? Break it. Rómpelo. This has been here for a long time, Lord. He estado aquí por mucho tiempo, Dios. Break it. Rómpelo. My grandfather used to worship in this altar. Mi abuelo adoraba en este altar. Break it. Rómpelo. My great grandfather worshiped in this altar. Mi tatarabuelo adoraba en este altar. Break it. Rómpelo. Yo no soy Dios de rutina. I'm not a God of routine. No soy Dios de programa. No, I'm God of programs. Ay, gracias con los que están conmigo en este lugar. ¿Dónde está la generación? Where's the generation? Que se atreve. That is willing. A romper el altar. To break the altar. ¿Dónde están? Willing. Willing. Sacude a tres personas. Sacrifice. Y dile, rómpelo. Break it. 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 Here we go. Aquí vamos. Listen, listen. Escucha, escucha. Vamos para acá. Let's go over here. Y dice la Biblia. And the Bible says. Y temiendo. And he was fearful. Por hacerlo por el día. To do it during the daytime. Lo hizo. He did it. ¿Cuándo? When? Porque los altares se rompen. Because you break the altars. De noche. At nighttime. Okay, they missed it. Cuando todo el mundo está durmiendo. When everybody's sleeping. Hace falta uno. Que diga, voy a romper, voy a romper, voy a romper. ¿Dónde está la generación que rompe altares de noche, de noche, de noche, de noche, de noche? Es de noche. It's at night time. Es de noche. It's at night time. Cuando mami está durmiendo. When mom is sleeping. Cuando papi está durmiendo. When dad is sleeping. Hace falta. We need gente. People. Que rompe altares. That bring altars. ¿Dónde está la generación? Where the generation? ¿Dónde está la generación? Where the generation? Que rompe. The bring los altares. Altars. Los altares. At night.
become altar breakers. Hace falta rompedores de altares. God brought me tonight. Dios me trajo esta noche. To tell this generation. Para decirle a esta generación. We need some altar breakers. Necesitamos rompedores de altares. Here we go. Aquí vamos. Listen, listen. Escucha, escucha. He was afraid. Tenía temor. So, entonces, he chose 10 men. Escogió a 10 hombres. Vamos a ver, vamos a ver. Cállate, mira. He chose 10 men. Escogió a 10 hombres. And he broke it. Y lo rompió. And in the morning, y en la mañana, somebody asked. Alguien preguntó. Who did this? ¿Quién hizo esto? Who dared? ¿Quién tuvo el atrevimiento? To break religion. Para romper religión. ¿Quién se atrevió? Who dared? A romper un programa. To break a program. En nuestro concilio. Que lleva muchos años. That's been many, many years. ¿Quién se atrevió a romper el programa en nuestra iglesia que lleva 70 años? ¿Quién se atrevió? Dile que está a tu lado, fui yo. Fui yo. Fui yo. Fui yo. Fuiste tú. ¿Quién se atrevió? ¿Quién se atrevió? A cambiar la atmósfera. To change the atmosphere. Who did it? Se atrevió? Who did it? ¿Quién lo hizo? Who did it? ¿Quién lo hizo? Who gave you the authority? ¿Quién te dio la autoridad? To change the program. Cambiar el programa. We're not used to this program. No estamos acostumbrados a este we programa. Need some altar breakers. Queremos romper el altar. We need some altar breakers. We need some altar breakers. We need Rabasha, Rabba, Randa, Rabba, Rabasha. Who did it? Who did it? Who did it? Who did it? ¿Quién lo hizo? Who changed? ¿Quién cambió? Who changed la calle de Chicago? The city ¿quién of Chicago? Cambió? Who changed la calle de Chicago? The city of Chicago. Ay, ay, ay. ¿Quién cambió? Who changed a Springfield? A Springfield. ¿Quién cambió? Who changed Chico B? A Chico B. ¿Quién cambió? Who changed a Holyoke? A Holyoke. ¿Quién lo hizo? Who did it? ¿Quién lo hizo? Who did it? Who did it? Who did it? We need to know. Tenemos que saber. Listen, listen. Escucha, escucha. Not even the devil knew. Ni el diablo supo. Mess him up. Because if he's asking the question. Si le está preguntando la pregunta. ¿Sabe lo que hizo Dios? You know what God did? Que en la noche at nighttime, puso a Gedeón invisible. He placed Gideon invisible. ¿Quién lo hizo? Who did it? Who did it? Who did it? Escuche. Listen, listen. Y dice la Biblia. And the Bible says. Y preguntando, and asking, y inquiriendo, and inquiring. En otras palabras, in other words, comenzaron a buscar. They began to search. Y le dijeron, and they told him, fue Gedeón. It was Gideon, el hijo de Joab, Joab's son. Sí, sí. Yeah, yeah, yeah. If this generation, si esta generación, agarra el concepto de la gloria. Grabs the concept of glory. No
nuestros servicios, our services, nuestras comunidades, our communities, nuestras iglesias, our churches, nuestras vecindad, our neighborhood, serán diferentes. Shall be different. Who did this? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Minister David. Ministro David. You know what they said? ¿Qué lo dijeron? It was Gideon. Fue Gedeón. Son of Joash. El hijo de Joás. Pero lo impresionante de eso es, but the impressive thing of this is, que ellos no fueron a preguntar, they didn't went to ask, o adquirir por Gedeón, or inquire for Gideon, a Gedeón, to Gideon. ¿Saben dónde fueron? You know where they went to? A la vieja religión. To the old religion. I'm preaching this. Estoy predicando esto. Fueron al viejito. They went to the old man. Que representa. They go back. La religión vieja. To the old religion. We got a problem. Tenemos un problema. What's the problem? ¿Qué es el problema? I think you didn't raise your son right. Creo que tú no creaste a tu hijo bien. You didn't raise your son the right way. No criaste a tu hijo de la forma correcta. Because your son, porque tu hijo, is not acting the way you act. No actúa como tú. Your son, tu hijo, has done something, ha hecho algo, that you never did. Que tú nunca hiciste. Joás, tenemos un problema. We got a problem. Es que tenemos en esta vecindad, we have in this neighborhood, un alborotoso, a loud person. Tenemos una persona radical, we have a radical person, que no hace lo que tú haces. Doesn't do what you do. ¿Dónde está la generación? Where is the generation? Que es diferente. That is different. Que es. Sacude a alguien. Dile, soy diferente. I'm different. Soy diferente. I'm different. Soy diferente. I'm different. Soy diferente. I'm different. Joas. Joas. We got a problem. Tenemos un problema. So what's the problem? ¿Cuál es el problema? Son, tu hijo doesn't worship, no adora, like everybody else, como todo el mundo. Joas, we got a problem. Tenemos un problema. What's the problem? ¿Cuál es el problema? Your son doesn't preach like everybody. Tu hijo no predica como todo el mundo. Your son, tu hijo, dares to preach some stuff, se atreve a predicar cosas that nobody else dares to preach, que nadie se atreve a predicar. Chocando mamá sora bacata basa. Praise me, oh, afile, afile. Lo siento, lo siento. Your son, tu hijo, is preaching some messages, predica mensajes that it's breaking some altars in 2017. Rompiendo altares 2017. And we don't like that. Y no los gusta. We want the easy message. Queremos mensajes fáciles. We want the soft message. Suave. I'm not like everybody else. No soy como todo el mundo. I'm not like everybody else. No soy como todo el mundo. No soy. Okay. Está bien. You know what I like about the whole story? Lo que me gusta de toda la historia. Listen to me. Escúchame. His dad, su padre, never gave him up. Nunca lo entregó. I know my son is different. Sé que mi hijo es diferente. But I got his back. Pero lo tengo guardado. I know my son don't preach like me. Sé que no predica como yo predico. But I'm not giving him up. Pero no lo voy a entregar. Oh yeah. I know my son.
Sé que mi hijo, it's a little radical. Es un poco radical. But if you have a problem with him, si tiene un problema con él, go to him. Ve a él. Si tienes un problema con mi hijo, if you have a problem with my son, si tienes un problema con mi hijo, if you have a problem with my son, vete al Dios que le sirve. Go to the God he serves. Porque si Baal, because if Baal es Dios de verdad, if a true God, que él contiende, that he contends con el que le derribó el altar, with the one that tear down the altar. If he is a true God, si es un Dios verdadero, why doesn't he go? ¿Por qué no va el mismo? To the person, a la persona. You know what that tells me? ¿Sabes lo que me dice eso? That the devil is scared of you. Que el diablo te tiene miedo. Because if you rip down his altar, si derribaste su altar, why doesn't he go to you? Porque no va a ti. Decision. Decisiones. Number one, número uno, break the altar, rompe el altar. But number two, número dos, you have to lift me an altar. Tienes que edificarme un altar. For those that weren't in my conference, aquellos que no estaban en mi conferencia, we preached or we taught under the theme. Enseñamos del tema. You gotta work it. Tienes que trabajarlo. The problem of this generation, the problem, el problema de esta generación, is that we want to see glory, que queremos ver gloria, but we don't want to build altars, pero queremos altar, crear altares, because it takes work, porque toma trabajo. It takes work, toma trabajo, in building God's kingdom, edificando el reino de Dios. Even Jesus built, aún Jesús edificó. That's why he says, I will build my church. Él dijo, edificaré mi iglesia. But reading the Bible, leyendo la Biblia, you know when God told men, ¿tú sabes lo que Dios le dijo al hombre? To build altars, crear o edificar altares, after catastrophes, después de catástrofes. After hurricane, después de huracanes. After flooding, después de diluvios. After problem, después de problemas. I wish I had a church with me. Ojalá tuviera iglesia conmigo ahora. After everything that has fallen, después de todo lo que se derribó. God said, Dios dijo, I dare you to build me an altar. Te reto a crearme un altar. After your failures, después de tu fracaso. After your errors, después de tus errores. I dare you, te reto. Build me an altar. Edificar un altar. Decisions. Decisiones. Decisions. Decisiones. You want to be a world changer? ¿Quieres ser un trastornador del mundo? You have to take some serious decisions. Tendrás que tomar serias decisiones. I know we've jumped. Sé que hemos brincado. But that's not what we came for. Para eso no venimos. I didn't make you come. I didn't come to make you jump. No vine para hacerte brincar. Or speak in tongues. O a lenguas. I came to confront you. Vine a confrontarte. Because you know what's the problem? ¿Sabe cuál es el problema? We do so much investment. Invertimos tanto. And stuff like this. Cosas como estas. And they jump for 2 days. Brincan por 2 días. And Monday they go to the same thing. Y el lunes regresan a lo mismo. ¿Cómo estuvo el congreso? How was the summit? But you go back to the same thing. Regresamos a lo mismo. You know why?
¿Sabes por qué? Because you didn't break the altar. Porque no rompiste el altar. So it felt, cayó, it felt, oh, se sintió, as a therapy session, como una terapia, una sesión de terapia. You felt, sentiste, some therapy for 2 days. Terapia por 2 días. Aman sarabakata. Adóralo. But you didn't break your altar. Pero no rompiste tu altar. And you go back. Y regresas. To the same thing. A lo mismo. Because you were emotionalized. Porque fuiste emocionalizado. But not transformed. Pero no transformado. See, I preach to this generation. Predico a esta generación. This way. De esta forma. Because this is the way they need to be preached at. Porque esta es la forma que tienen que ser predicados. We have too many soft preachers. Tenemos muchos predicadores suaves. Too many preachers, muchos predicadores, worried, preocupados, for the next door to open, para la próxima puerta que se abra. They're worried, preocupados, that la boy, que la boy, brings them to next year's world changers. Lo traigan al próximo año de transformadores del mundo. I'm not worried about that. No me preocupo de eso. They're too worried. Están muy preocupados. Because like I told my friend Gabby. Como le dije a mi amigo Gabby. Because it's not a calling situation. Como no es un llamado. It's a money situation. Es una situación de dinero. I'm going to preach this in here. Esto aquí. They're more worried about finances. Preocupan de sus finanzas. Than to break down adultery. Que romper adulterio. Than to break down racism. Que romper racismo. Than to break down violence. O violencia. You know what? ¿Sabes qué? I don't care about the money. No me importa el dinero. I care. Lo que me importa. To break down the altar. Romper el altar. Rather, prefieren have you tied up, tenerlos atados, and their pockets full, bolsillos llenos, and to tell you the truth, decirte la verdad, and not get an offering, y no recibir ofrenda. Una generación de rutina. He doesn't want a generation of routine. Mejor tienen una generación de rutina. Mejor tienen. They'd rather have una generación. A generation que brinque. That jumps. Que salte. That jumps. Que corra. That runs. Pero que no sea transformada. But not to be transformed. They'd rather tell you. Prefieren decirte what you want to hear, que tú quieres escuchar, and won't tell you what you need to hear. Y no te dice lo que tú necesitas escuchar. I refuse. Rehuso to be another preacher like that. Ser otro predicador de esa forma. I want to be a world changer. Quiero ser un trastornador del mundo.
I want to be able to go to the nation. Quiero ir a las naciones. And speak God's word. Hablar la palabra de Dios. And that people be transformed. Que la gente sea transformada. But that's a decision. Pero eso es una decisión. That you have to make. Que tú tienes que tomar. I want you to evaluate yourself. Evalúate ahora. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? To be a world changer. Para ser un trastorno del mundo. It's not the time to look at your neighbor. No es tiempo mirar a tu vecino. It's time to auto-analyze yourself. Es tiempo de auto-analizarte a ti mismo. Are you going to be that 95%? ¿Serás ese 95%? Or are you going to leave this weekend? ¿O irás este fin de semana? Being that 5%. Siendo ese 5%. You know that sabes que talking about Jesus, hablando de Jesús, is not rocket science. No es algo científico. It's not. No lo es. It's all you telling somebody. Es decirle a alguien. Jesus loves you. Jesús te ama. It's just praying for somebody. Es simplemente orar por alguien. When was the last time that you prayed for someone that didn't serve God? Oraste por alguien que no le servía al Señor. It's easy to minister in this atmosphere. Es fácil ministrar esta atmósfera. Aquí ministra cualquiera. Anybody ministers here. Pero la esquina. But the corner. Your neighborhood. Tu vecindad. Escuche. Listen. Hey, donde yo voy. Where I go. Yo voy a una iglesia americana. I go to an American church. Donde hace tres semanas atrás. Where 3 weeks ago. Celebramos 3 años. We celebrated 3 years. Y tenemos casi 700 personas. And we have over 700 people. Have almost 700. Y casi 700 personas. We're giving 3 services on Sunday. Damos 3 servicios los domingos. Why? ¿Por qué? Because we work the community. Porque trabajamos la comunidad. One more statistic and I'm done. Una estadística más y termino. Do you know? ¿Sabes? That if 90%, si 95%, 90%, 90%. Of the Christian churches, de las iglesias cristianas, shut their doors today. Cierran sus puertas hoy. The community never knew there was a church there. La comunidad nunca sabrá que supo que hubo una iglesia ahí. That's sad. Eso es triste. Listen. I went to Los Angeles. Fui a Los Angeles in the month of August. En mes de agosto. And I preached on Saturday morning. Prediqué sábado en la mañana. In an outreach service. En un culto de alcance. Outreach outside. Alcance afuera. His presence. Su presencia. Was in that place, in the parking lot. Estaba en el parqueo, en ese lugar. You know what caused me to be saddened? Lo que me hizo entristecer. When I finished preaching. Cuando terminé de predicar. One of the deacons of the church told me. Uno de los diáconos de la iglesia me dijo. This is the first outreach service in 50 years. Este es el culto de alcance aquí en 50 años. I was like, what did you say? Yo dije, ¿qué tú me dijiste? We've been here 50 years. Hemos estado aquí 50 años. And we've never given an outreach service. Y nunca hemos hecho un culto de alcance afuera. I cried in the hotel. Because they're located in South Central. Localizado en el South Central of Los Angeles. De Los Ángeles.
One of the worst places. Uno de los lugares más peores. In LA. En Los Ángeles. And it was the first hours. Su primer culto de alcance. Decisiones. Pastor Robert. Pastor Roberto. You don't have to be spiritual. No tiene que ser espiritual. To see. Para ver. What the church. Que la iglesia. Or who they outreaching to. O aquellos a quienes ellos están alcanzando. When I go to a church. Cuando voy a una iglesia. And I see 90% Puerto Rican. Y veo 90% puertorriqueño. You know what you're telling me? ¿Sabes lo que me dices? You're only reaching to the Puerto Rican. Solo alcanzas a los puertorriqueños. Se me fueron la gente aquí. ¿Qué pasó? There are some people here. When the church is 95% Dominican, cuando 95% son dominicanos, that means you're only preaching to the Dominicans. Solo me dice que está predicando a los dominicanos. God didn't send us, Dios no lo mandó, to only preach to our kind. Solo predicar nuestra raza. Dios no mandó, God didn't send it, a predicar, just to preach. Al mundo entero no mandó a the predicar. Whole world. That's an altar we gotta break. Es un altar que tenemos que romper. Invite Americans to your church. Invita americanos a tu iglesia. Invite Afro-Americans to your invita church. Invita gente afroamericana a tu iglesia. That's kingdom. Eso es kingdom. Eso es reino. Listen. The church I go to. Iglesia que yo asisto. Is in one of the poorest places in Philadelphia. Está en uno de los lugares más pobres en Filadelfia. And most racist places. El lugar, uno de los lugares más racistas en Filadelfia. We're in a Polish neighborhood. Estamos en un lugar de polacos. A month before my pastor started. Un mes antes que mi pastor comenzara. Another pastor told him. Otro pastor le dijo. Your church will never grow there. Tu iglesia nunca crecerá ahí. It's a racist community. Es una comunidad racista. And if some people do go, y si algunos llegan a ir, you'll never have a diverse church. Nunca tendrás una iglesia diversa. 3 years later, 3 años después, 40% American. 40% americanos. 40% Hispanic. 40% hispanos. 20% other cultures. Y 20% otras culturas. Because we decided. Porque decidimos. To work the community. Trabajar la comunidad. My friend Robert. Mi amigo Roberto. Has an activity called Soul Chasers. Y una actividad que se llama Alcanzadora de Almas. We need some soul chasers. Hace falta alcanzador de almas. It's an activity. Es una actividad. There are our main concern. Que nuestro solamente, nuestra preocupación solamente. Are their souls. Son las almas. Preacher. Predicador. Worshipper. Adorador. When was the last time? ¿Cuándo fue la última vez? You went to an event. Fuiste a un evento. Not thinking about the offering. Sin pensar en la ofrenda. Where was the last time? ¿Cómo fue la última vez? That when you looked at 600 people, miraste a 600 personas, you didn't think there was a good offering coming your way. No pensaste que había una buena ofrenda que venía hacia ti. A musician. Músicos, ¿ah? Because nowadays musicians, if they don't pay them. Ahora si no le pagan los músicos. And if you give them like $20. Y se da como $20. Get a job then. Busca un trabajo. Because if God called you to this. Si Dios te llamó para esto, you don't gotta depend on no offering. No tiene que depender de ninguna you gotta ofrenda. Depend on Him. Depende en él. I know what I'm talking about. Yo sé de lo que yo hablo. I've been doing this for 12 years. He hecho esto por 12 años. I've never charged nobody nothing. Nunca le he cobrado a nadie nada. Decisiones. Decisions. Párese, párese. Decisiones. Decisiones.
¿Qué vamos a hacer? Are we going to keep the altar? ¿Mantendemos el altar? Or are we going to break the altar? ¿O vamos a derribar el altar? That's your choice. Es tu elección. It's your decision. Es tu decisión. I can't do it for you. No lo puedo hacer por ti. But if you're ready to break some altars, pero si estás listo para romper altares, I need you in this altar right now. Te necesito en este altar ahora.